Ahora estamos en el estero Palo Verde. Que es el cuarto vaso de la laguna de Cuyutlán. A este estero llegan muchas aves migratorias a pasar el invierno. Posados en los árboles del manglar tenemos también pelícano pardo. Vamos a entrar al túnel, un área de túnel de manglar. Aquí a la izquierda tenemos flores de loto. Más allá está lo de un metro y medio. De metro y medio, ¿no? Esos no comen. ¿Qué? Eso no comen gente. No. Se encuentran cocodrilos pequeños. Hay un cocodrilo chiquitito, una cría que está así como de... ¿Así? Míralo, ahí está. Apenas si se ve sus ojos, su nariz y parte de su cola. Ajá. Ahí lo vi. No veo. Ahí. Ah, sí. Sí. Chiquito nomás. Sí, está chiquito. Ahora sí vamos a entrar al túnel. Vamos a entrar al túnel de manglar. Porque constantemente están bajando, están creciendo. El túnel. Sí. Una garceta verde. Hay una serpiente acuática. Una viborita ahí está. ¿Una qué? Una viborita. ¿Quieres ver la viborita? Ya está. Entre el manglar. Cuidado que salte. ¿Dónde? En la rama. Ah, sí. ¿Dónde? Sí, en la rama. Sí, es que hay veces que... O sea, todos los animales se camuflajean aquí.
tienen el color de las hojas, de los troncos, de los árboles. Entonces uno tiene que estar observando muy bien para ver la diferencia entre algo que es de madera, algo que es un organismo. ¿Cuánto mide el manglar todo? De extensión, ¿cuánto tiene? El puro estero. 924 hectáreas. 924 hectáreas.